Bueno, de cosas del África, mis abuelos no han hablado asuntos de decir en el África ha habido esto o en el África ha habido el otro. Solamente sí, quise que ellos han venido del África, les han traído, los habían traído comprados. Decían así que los han comprado, los habían traído en chipas, dentro de cajones. Así decían los abuelos de antes, ¿no? De asunto del África. En esos tiempos había que trabajar fuerte. ¿Qué va a ser como ahora? Trabajan todos, Juanse. Ese tiempo se trabajaba fuerte, fuerte. Había que trabajar esos tiempos 3 días de hacienda, pues. 3 días de hacienda, para el patrón 3 días. Y para el trabajador también 3 días, un 50%. Pero sin faltar ni un día para el patrón, de los días del patrón. Ustedes en cuermo, con ustedes, era siempre que había que estar muy estricto. Porque los patrones han sido unos abusivos también, basqueaban mucho a la gente, pegaban. Por eso mismo, ¿no? También nuestros padres, mis padres, los antiguos, se han acabado de morir, por tanto, por mucho castigo, por mucho rigor. Después también hacían fiestas. Esos patroncitos hacían las fiestas. Antes, las fiestas de antes ha sido que tenía que pasar la fiesta el patrón obligatoriamente. Él tenía que dar la misa a la huinca. Después, ya la gente cuando querían, no pasaban de preste, se hacía la fiesta con cota de derrama. Tenemos Virgen de Candelaria, tenemos Tata San Benito, tenemos Tata San Juan de Dios, tenemos algunos calvarios, tenemos Tata Santiago, etc. Hablaremos de cuestión matrimonio. Se casaba una persona, hablaremos asunto de un matrimonio. Se casaba una persona, un joven con una joven. Jueves siempre tenía que ser el matrimonio jueves. Matrimonio jueves había que subir a Coroico. Coroico a bajar el matrimonio. Puramente caballos enciados con enciaduras de plata, carajo, a montura de plata, americanos. Cuando ya llegamos a Coroico para alzar el matrimonio, ya. Mira lo más. ¿Qué nombre sería el novio o la novia? Ya lo decían de su nombre. ¿No? Mira lo más, fulanito, y el cabo te habías casado. Te lo llevas a la novia para que te tienda la cama. Ya, pues. Hablando de un muerto. Y tenían costumbre los abuelos de antes siempre, pues, de llevar al cuerpo bien, a lo menos a las personas mayores. Siempre llegar al cementerio, enterrar al cuerpo, se lo enterraba. Después se salía siempre ya del cementerio, pareja, 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 dos, con zazahuera siempre ya. Mauchi, Mauchi, Candambira, Mauchi, Candambira, Mauchi, Candambira.
Ni sube ni baja, ni sube ni baja, ay, tú miré. Ese es un dolor de corazón para los duelos que se están quedando y para una pena para el cuerpo que está quedando al cementerio. Doblen las campanas, repiquen por Dios. Doblen las campanas, repiquen por Dios. Repiquen señores, repiquen por Dios. Repíquense. Después si la viuda que está quedando se pone a llorar, porque eso es una prensión, es una lástima cuando lo están cantando esa canción. Yo los he enseñado la saya, yo los he enseñado el mauchi, yo los he enseñado la semba. Molihuacho Pinedo, era pues rey, dice. Yo no lo he visto hacer, a colocar, cómo sería su colocación, porque he sido yo niño, todavía he sido guagua, ¿no? Pero según a lo que han contado, ahora como ya lo han colocado a su nieto, el rey. Llegó la hora, Julio Pinedo, pa' coronarte hoy. Al igual que a mi abuelo y sus antepasados, he recibido la corona y el manto del rey como símbolo de respeto a una comunidad negra de origen africano. ¡Felicidades! Gracias, señora. Cuando se murió el abuelo Monifacio, se ha dejado cantar un baile, ¿no? Uh-huh. Decía, pues, al cielo me de quejar, ay, mi sentimiento. Al cielo me de quejar, yo mi sentimiento. El que vive amor, orata su desgracia. El que vive amor, orata su desgracia. La fuerza del labrador ya se acabó. Causa y tanto tiranía de los patrones, decía pues. Mis padres decían las hayas del África. Después del África vino por España. España vino por Brasil, vino a llegar aquí, por acá. Así ya vinieron aprendiendo.
Whoa, 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 whoa.